Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio Oti Face Express. El día de hoy para poder contarte cómo la diezmera se prepara para poder hacer una de las mejores cosas que sabe hacer, más allá de ahora su faceta de influencer, y es la de cobrar diezmos dentro de la asamblea. Recordemos que ella fue destituida precisamente porque se le comprobó esto en una de las asambleas pasadas. Sin embargo, ella muy oronda quiere volver, aplicó el CNE, la avaló, lo cual no sabemos si va a ser tan positivo ni tan favorable que le vuelvan a las credenciales, porque sabemos de que al ser instituida en un cargo ella no puede ocupar el mismo, pero vemos que ella se quiere hacer de la vista gorda para volver a poder cobrar sus jugosos diezmos. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a la YouTube y síguenos en todas las redes. Con esto veamos la nota. Decía hace un momento, hemos conversado con todos, no con el correísmo, pero sí con los demás. ¿Esos demás incluye a quiénes? Todo el resto de bancadas legislativas. Social Cristianos, Pachacuti, ¿con todos? Sí, con todo el resto de bancadas legislativas. ¿Y han consolidado una mayoría ya? Diálogos políticos. Estamos justamente trabajando en ello porque se puede tener incluso una mayoría de 81 legisladores sin tomar en cuenta a la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que falta para que ese acuerdo pues quede sellado? Bueno, simplemente ya terminar todo el trámite de la entrega de credenciales, todos los asuntos que son de forma, porque en el fondo existe la voluntad política del resto de bancadas de demostrar que esta Asamblea Nacional es distinta a la que hemos visto en los últimos años, que esta Asamblea Nacional responde ante las necesidades ciudadanas y que no estamos para boicotear al Ecuador, sino por el contrario, formar un solo equipo con la bandera tricolor, porque si bien es cierto, en campaña fuimos adversarios políticos, que no es lo mismo que enemigos políticos. Ahora que somos asambleístas electos, somos parte de un equipo que lo que quiere es devolverle la paz y la prosperidad al Ecuador. Es preponderante conocer que la señora Galarza ya sea lista para ir a la asamblea a hacer lo que mejor sabe, cobrar diezmos, pero vemos que posiblemente se quede sin pan ni pedazo. Recordemos que ella fue destituida y no puede regresar a ser asambleísta. 91 afirmativos, 25 negativos, 0 blancos, 10 abstenciones. Ha sido aprobada la resolución de destitución de la asambleísta Ana Mercedes Galarza Añasco. ¿Cómo no va a querer volver? Pues si esta gente vive de esto y sabe que en la asamblea está la troncha. Perdóname que me exprese de esta forma, pero sabemos con la señora María Paula Romo cómo funciona el reparto de hospitales y todo lo que está comprobado. Hasta el mismo día Vicencio lo decía en vida, después hizo el loco cuando se tiró con ella. Esto vemos que le costó la vida. Sin embargo, no vamos a hablar del tema. Lo que sí vamos a hablar aquí es cómo la señora y dice que quiere pactar con todo el mundo menos con el corrismo. Claro, porque sabe que si ella quiere estar con cosas raras de diezmo, la denunciaría. Pero primero debería arreglar su situación legal, si ella puede o no ser asambleísta, porque la ley expresamente lo prohíbe. Sin embargo, sabemos que estamos en un país que hace lo que le da la gana y las leyes se pasean con los pies, y eso hay que averiguarlo. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a la YouTube y sigue en todas las redes. Chau, chau, mis amigos.